Bueno, pues aquí estamos ante esta exposición, que es una exposición donde recoge 36 años trabajando como pintor. Antiguamente yo era joyero, lo dejé, hice como Gauguin. A los 37 años dejé el oficio de joyero y me pasé al mundo de la pintura. Estaba ya casado con dos hijas, era problemático, pero tomé esta resolución, de la que estoy encantado de haberlo hecho. Y en esta exposición, el galerista Joan Gaspar, llegamos a un acuerdo para hacer una exposición donde hubiera cuadros de diferentes épocas. Tengo un autorretrato, hice al principio del año 88, creo que es, y así hasta el 2016. Toda mi obra es una obra íntima, donde prácticamente todas son vivencias, con algún homenaje al arte. Soy un pintor que siempre he considerado que hay que mirar al pasado, buscar las raíces del arte, no dar saltos al vacío, ser consecuente. Y entonces aquí, en esta exposición, hago un homenaje a artistas que yo me han marcado. Por ejemplo, Goya, que aquí no hay ninguno, está abajo. Cézanne, hay algún homenaje que no se ve pero existe sobre Picasso y sobre el expresionismo alemán. Yo empecé a pintar cuando descubrí el expresionismo alemán. La libertad que yo descubrí en este tipo de arte, en el expresionismo, me dio valor para hacer el salto. Para mí el expresionismo es la base del arte, es lo que ya prácticamente encontramos en las cuevas prehistóricas, y es un concepto que a lo largo de la historia siempre está ahí y siempre se puede leer incluso en los diferentes movimientos estéticos. Últimamente en Cataluña, o casi siempre en Cataluña, el expresionismo no ha sido demasiado apreciado. Tenemos pocos artistas expresionistas y creo que en España también hay pocos. Yo admiraba, por ejemplo, a Gutiérrez Solana, que lo encontraba fantástico, y supongo que en vida tuvo sus problemas a la hora de sacar su obra, ¿no? En Cataluña, yo que sepa, Nonell, Xavier Nogués. Cuando yo vi el expresionismo alemán, que es muy intelectual, muy cerebral, yo soy mediterráneo, muy mediterráneo, entonces pensé en crear mi propio estilo sin esfuerzo, sin esforzarme, que saliera de dentro, pero con este toque mediterráneo, este toque más suave, y al final se cerró en un tipo de arte que es un joie de vivre, que dicen los franceses, donde la gente que entra a ver mis exposiciones sale sonriente y feliz y de buen rollo. Y entonces yo, si quisieras, podría ir explicando, porque cada cuadro tiene su historia. Este, por ejemplo, que tengo detrás, esto es el aeropuerto. Yo viajo mucho a Alemania, vamos a Hamburgo, a la familia de la mujer, y bueno, es un clásico de mi vida, ¿no? Tengo que decir que las dos o tres veces que he estado en Madrid, prácticamente lo único que conozco es el Prado y la zona de Goya. Soy un gran admirador de Goya, lo encuentro fantástico, sobre todo el Goya ya que se saca de encima los reyes. Pero también me llama mucho la atención el suc, que decimos en catalán, que sacaba a las caras de los personajes de su alrededor en su época, ¿no? Y entonces los he querido reflejar con estas esculturas, que además me ha supuesto un gran divertimento, porque en las ropas de la época, sobre todo en la alta sociedad de la época, eran unas ropas de una calidad y de un colorido extraordinario. Y aquí también he reflejado la maja desnuda, porque cuando estudiabas, recuerdo en mi época, el cuadro rey era la maja desnuda, cuando éramos niños siempre a mirar la maja desnuda.
y la maja vestida que pintó luego al cabo de unos años, en este caso se sale del cuadro, porque en mi obra me gusta que los personajes salgan del cuadro y se transformen en esculturas y complementen la exposición.